Hoy hemos sumado al cineasta y escritor Edgardo Kosarinski para tratar de dialogar un poco sobre justamente los vínculos de cine, ensayo, literatura y un poco sobre la relación de las ciudades, porque Edgardo vive parte en Buenos Aires, parte en París, de modo tal que son temas que han rondado clásicamente la literatura argentina. Rayuela, de hecho, es un libro que un poco es una novela de dos ciudades, de manera tal que me parece un tema muy rico para tratar de ahondarlo hoy con Juan José, como lo hacemos habitualmente, y con Edgardo. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate. 0800 22 20 400. www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Buenos Aires, le 15 décembre 1991. Tout semble avoir changé et pourtant je reconnais tout. La chaleur du début de l'été et l'agitation somnambulique des gens. L'argent a encore une fois changé de nom et cette fois on espère qu'il tiendra sa promesse. La pharmacie franco-anglaise est devenue la Franco pendant la guerre de Malouine, a retrouvé son nom d'origine. Les cinémas de ma jeunesse ont disparu. Voici ce qui reste du Paris. Dans mon quartier, ce n'est guère mieux. Cette galerie marchande occupe le site du Palais Royal. Ici, c'était le Palais Bleu. Ici, les grands palais. Je me rappelle avoir vu un double programme Gabin avec Touchez pas au Grispy et Razzia sur la Schnouf. Même dans les quartiers sud, le vieux Cécile, nommé ainsi en hommage à Cécile B2000, me trompe de loin avec son nom toujours visible. Il est devenu une foire de brocante où l'écran aveugle préside aujourd'hui sur les déchets d'un passé récent. Juan José, me gustaría que hicieras una introducción. ¿Qué te inspira la obra de Kosarinski? Bueno, la originalidad está en, como vos dijiste, ser novelista, ser ensayista y ser cineasta, sino en la estrecha vinculación entre estos tres géneros, ¿no? Susan Sontag, en un prólogo que le hizo a un libro de Edgardo, hablaba de metagénero. Y sí, hay una interdisciplinariedad, pero todos los tres están indisolublemente unidos. Las novelas se pueden leer como ensayos porque están llenas de ideas, o las novelas o los relatos o los cuentos. Los ensayos, a su vez, están narrados, se pueden leer como si fuera ficción. Y en el cine, bueno, la originalidad de su cine es justamente ser un cine de ficción documental. Hay una mezcla de ficción y de docuficción, le llaman algunos. Creo que es mejor decir ficción documental. Después hay dos temas que abarcan toda su obra,
literaria y cinematográfica, que yo creo que son fundamentales. Yo en un momento escribí un ensayo sobre la obra de Edgardo, que se llamaba Sobre exilios y ruinas, y creo que en esas dos palabras está un poco la temática. Exilios, porque, bueno, para empezar, Edgardo es un producto, un hijo, como somos la mayoría de los porteños, de la inmigración, ¿no? Descendientes que vienen de Rusia, van a Entre Ríos, después pasan a Buenos Aires. Y el propio Edgardo es un hombre, como vos dijiste ya, entre dos ciudades, vive la mitad en París y la mitad en Buenos Aires. Eso ya es sumamente peculiar. Y todos los personajes de sus novelas, de sus ficciones y de algunas de muchas de sus películas son personajes trashumantes. Inmigrantes, exiliados, perseguidos, gente que va y viene, no se sabe bien por qué, entre distintos lugares. Esa es muy peculiar. Y la otra, ahí estaría el exilio. Y exilio en el sentido metafórico del término, porque Edgardo nunca fue un exilado, no fue exilado en realidad, viajó, se trasladó de un lado al otro, fue más inmigrante que exilado. Y ruinas, porque hay una atractivo en toda la obra de Edgardo por un pasado inmediato, un pasado que es su propio pasado, años 30, 40, o un pasado un poco más lejano, comienzo del siglo XX, que no ha vivido, pero que ha tenido relaciones con gente que sí lo han vivido. Eso me parece, o cosas, lugares y personajes que todavía existen, pero que empiezan como a declinar y a entrar en desaparición. Eso es algo muy característico. Por ejemplo, una de las películas que a mí me resultan más interesantes, que es Fantasmas en Tánger, que es justamente es una ficción documental, es todo un viaje a Tánger, pero no al Tánger actual, que no tiene demasiado interés, sino al Tánger de cuando era una ciudad internacional y que gozaba de una libertad única, que no existía en esa época en Europa ni en América, una libertad única justamente porque no había un Estado nacional que estuviera reglamentando eso, y por eso era un lugar de refugio de muchos perseguidos del mundo o de gente que simplemente quería vivir una vida erótica, por ejemplo, mucho más libre, y eso se daba ahí. Y entonces la película muestra lugares, por ejemplo, prostíbulos, que hoy son un galpón vacío, que no hay nada, y bueno, entonces recordando y viendo a la gente que había vivido en eso, cafés, lugares, otra gran película de Edgardo, es Bulevares del Crepúsculo. ¿Verdad? El Crepúsculo, que es sobre los franceses que murieron en Buenos Aires, exilados, y aparece todo un prólogo, una primera parte, donde van apareciendo todos los lugares que fueron cines, que ya no existen más, y algunos se convirtieron en templos evangélicos o en mercados de pulgas o cualquier cosa, y él lo hace con la idea de que eso había sido un cine que donde la gente vivía en la época que el cine era un rito casi, ¿no? Eso me parece que son los dos. No sé si está acertado en esta análisis que hago de tu obra. Ya, más que acertado, ¿no? Reconozco en un espejo muy halagüeño, ¿no? Sí, no. Para mí el pasado es como una reserva ecológica. Es donde hay... pero no el pasado muy lejano, ¿eh? No. Las cosas cambian, desaparecen, se arruinan tan rápido en el mundo de hoy. Que, te digo, evocando en una de mis novelas, en Maniobras Nocturnas, la época de mi servicio militar, ya decir que hice el servicio militar es una cosa que pertenece a un Estado que no existe más. Un anacronismo. Exactamente. Y después, todo lo que era la disciplina y las redes sociales que se hacían al margen muchas veces de ese servicio militar, bueno, es algo que para mí lo he vivido, y al mismo tiempo hoy, al evocarlo, me estoy asomando a un pasado que no comparte ninguna persona de la edad que yo tenía entonces, ¿no? Ahora, vos has vivido en París, vivís de hecho en París y en Buenos Aires, y da la impresión
de que en Buenos Aires no queda piedra sobre piedra con más vertiginosidad. Porque uno vuelve a París y Demagogue y el Flair siguen ahí. Uno va a un hotelcito en París y el hotelcito siempre está ahí. En cambio, en Buenos Aires parecería que el vértigo es mucho mayor. Hay como una especie de limpia parabrisas constante que nos va barriendo todo, ¿no? Sí, no, es, en ese sentido Buenos Aires es una capital de lo efímero, ¿no? Te diría. Ahora, París también, lo que pasa es que las cosas se notan menos porque tiene una vocación de museo. De museo y el turismo lo fomenta. Exactamente, pero fíjate, San Germán de Pregos, ¿te acordabas de los famosos cafés? Sí. Los cafés están ahí. Pero donde estaba la famosa librería La Une. Ya. La Une existe, perdón. La Une existe. Le Divan. Le Divan, bueno, porque el psicoanálisis no, entró en decadencia. No, pero Le Divan se ha convertido en una boutique de una Christian boutique. Dior. Claro. Bueno, sí, enfrente sí. El famoso disquer que vendía discos de todas partes sí, del mundo, sí. Raúl Vidal, es una boutique de Hermès. Hermès, sí, eso es. Bueno, las disquerías están desapareciendo de todos lados. No, no, pero esta desapareció en Nueva York, en un momento sí. Anterior a lo que vos describís. Hay una cosa de... Ahora, la que sí se ha muerto completamente es Montparnasse. Los cafés de Montparnasse, eso ya no pasa nada. Eso más todavía, mucho más que Saint Germain. Mira, es mi barrio y yo lo frecuento. Lo frecuentas, así que pero, paso yo. Pero, no pasa gran cosa, pero paso Dom, yo. El Dom ya no podés entrar a tomar no, un café. El Dom es una cosa de lujo, con unos precios exorbitantes. Pero lindísimo, ¿no? Pero que antes era un café donde todo el mundo iba no, y se encontraba. No, el Select sigue la teniendo. La Rotonda, el Select un el Select poco, sigue, sí, sigue teniendo sí, una sí, el Select sigue teniendo de artistas, sí. Etcétera, ¿no? En fin. Pero una característica, justamente, ya que estamos en París, la comparación de París-Buenos Aires, y para volver también sobre el tema del exilio, de la transhumancia, Buenos Aires es una ciudad cosmopolita por excelencia, y París también lo fue, hoy menos, pero París indudablemente, la entreguerra, bueno, sí. Iba todo el mundo, bohemio, intelectual, y aún no, los argentinos iban a París simplemente porque el cambio los favorecía y vivían en París años y demás, la familia Borges, por ejemplo. Así que eran dos focos de justamente de gente que no era del lugar. Y en Buenos Aires... El Buenos y vos, no solamente por el hecho que, y todavía siguen siendo vos, en cierto modo sea cosmopolita, pero vos te gusta mostrar el Buenos Aires donde era realmente casi una especie de París, que es el Buenos Aires de la época de la guerra, donde estaba lleno de exilados del mundo, incluso de franceses, incluso de gente muy importante en el mundo del cine, Pierre Chenal, por ejemplo. Uno iba por Florida y se encontraba con Florence Marly, que era una estrella del cine europeo, y cantidad de gente, y escritores, ni digamos la cantidad de escritores que vivían acá, Robert Le Vigan, que vos los mostrás en esa película Boulevard del Crepúsculo. Era realmente una ciudad y tenía esa cosa parecida, similar a la que tenía París cuando todos los bohemios y los intelectuales y los artistas del mundo, que incluso los que vivían en Nueva York, que era una ciudad muy importante, preferían vivir en París, ¿no? Eso me parece que también condiciona un poco la obra de Kosarinsky. Y su vida doble entre esas dos ciudades. No creo que hubiera sido lo mismo, por ejemplo, vivir sí en el Madrid de hoy, pero vivir en un Madrid de hace 30 años no hubiera sido lo mismo.